Y hola, ¿qué tal amigos youtuberos? Aquí son Nectos de continuando con el gameplay de Assassin's Creed Liberation. Bueno, nos habíamos quedado en que no tengo idea porque no me acuerdo, hace mucho que no juego esta cosa, no mames. Pero bueno, vamos a ver, acá hay una misión que está acá y pues tengo que hablar con este men que dice, elegante y mortal, protege el negocio familiar. A ver. Ato Sígame. no más. No postesivo, a ver. Porque yo soy la negra asesina, cuidado, me meto Chaira. A ver. Y me dieron. Recuerden que me dieron, ¿no? ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Sombrillita. Lanzadardos. Muy útil. Pues me libré de los guardias que tenía un poco de búsqueda. El café de Grand Prix provoca urticaria en la cara y hace cojear a hombres hechos y derechos. ¿The fuck? ¡Eviten ese brebaje repugnante! ¿Está bien pendejo tú? ¡Beban el té de la India Oriental, el elixir de los caballeros! Óyeme, concha. ¿Qué significa todo esto? No lo sé, señora. Me pagan para decir esas cosas. Ajá. Ni siquiera sé leerlo, juro. Ah, no, no. ¿Y dónde está tu jefe? En su almacén, estoy seguro. Por favor, no me haga daño. Más te vale, causa, más te vale. Te meto el ojo. Avanza, avanza nomás, causa. Avanza. A ver, pues vamos a buscarlo. Dice que está en el almacén. Se chistó, no sé leer, todavía me dice, no más. Ni tú te la crees. Bueno, quién sabe, en esos tiempos también había gente analfabeta, así que. Sí, puede ser. Hay más posibilidades de eso. Pero bueno, vamos a buscarlo entonces al chistoso ese. Que está en el almacén, dice. Y qué chingados, vamos a ver dónde está el almacén, no tengo idea. Estoy yendo. Ajá, ya lo encontré. No, pues, ¿qué hice? A ver. Aquí estamos. Fijé el blanco. Pero no me deja. Bueno, ya está fijado automático. ¡Dispárale, pues! ¿Le di? Sí, creo que le di. Ahora tengo que cargar. Esta porquería demora mucho, mira, mira, mira cuánto demora ahí en la parte derecha. Cómo carga y carga y demora una eternidad. ¿Qué fue? Ajá, ok. Ahí se iba el otro, voy a cargar por si acaso. Ahí está, bueno, ya no era necesario. Ahí está el chistoso, ya maté a sus dos guardias. Le metí soplido y ya está. No, no me mates, ¿qué quieres? Que te va a sacar la chinga. Deja de manchar la reputación de Gran P. Cierra tu puesto de contar mentiras. Limpia el mercado de tus estúpidos panfletos y publica una disculpa. No te vale, causa. ¡De acuerdo! ¡Me disculparé! ¡Lo juro! ¿Qué es esto? ¿Café? ¿Cómo te sientes? ¿Un poco nervioso? ¿Te pico? ¿The fuck? Mira, estoy desesperado. Mis esclavos desaparecen. Pierdo dinero día a día. Y todo lo que tengo está en el té. Si todo el mundo empieza a beber café, estaré acabado. Todo el que tenga esclavos se merece perderlos. La próxima vez, recuerda que hay destinos peores para un hombre que un mal negocio. Vale, 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 señora. Ok. Muy bien. Ya terminamos la misión, parece. Ya no causará problemas. Cierto. Está en quiebra. Vende sus tiendas. ¿Quieres expandir tu imperio? ¿Cómo no? Me gusta la idea. Si compro, podré pagar un salario a sus esclavos y ayudarlos a obtener la libertad. Una solución más pacífica que tu método habitual para los esclavistas. Mantendré una lista de propiedades a la venta y me aseguraré de que mis informantes estén pendientes de las oportunidades. Búscalos. Gracias, Gerald. Qué buena gente. Ese pata siempre nos ayudó muchísimo. Pues ya que él nos brindaba armas y cosas. Así que fue bueno. Tienda renovada. Vamos a comprarla. Paga 500. Vamos a pagar 500. ¿Y esta tienda qué me da? O sea, para comprar armas tal vez. O ropa nada más. No mames. A ver. Bueno, vamos a entrar. A ver qué me da. No tengo idea. A ver, ¿qué dice? Mejora bolsas. Ah, ok, bolsa de veneno rápido pequeño. Hemos comprado esta de acá, que era de cartuchos pequeña. Acá hay de cartuchos medianos y de humo pequeña. Bueno, vamos a llevar esto, tal vez sea necesario. Y me queda 1300. Vamos a ver qué más hay. Traje de asesina, acá están los colores. Cada uno también con su precio.
¿Qué más? Traje de dama, de esclava, sombrero. Bueno, estamos con la capucha, ¿no? En el traje de asesino. Sistema de comercio. Ah, esa es la cosita esa para comerciar. A ver, vamos a poner. Yo me acuerdo que llevé, ni siquiera sé qué hice, comprar barco. Ah, ok, cada barco también tenía su precio. Puta, que no tengo plata otra vez. Bueno, ya fue. Ni modo, seguro, sí, ya, salir. 20.000 veces. Listo. Vámonos entonces a continuar con la misión que aún sigue pendiente. Aún está ahí el rombito. Hola, causa, ¿cómo estás? Adiós. Típica negra seduciendo a todo el mundo. No, no más. A ver, me estaban diciendo que era el bailecito con la negra. Vamos a ver si sale el bailecito. Con vestido. Con vestido y gala. Espérate, ahí. Ajá. Esa negra, hasta que tremendo baile. Eso ya es para el final. Vamos a dejarlo para el final. A ver si me sale. Ok, llegamos. Vamos a ver. ¿Por qué no estaba aquí hace un momento? ¿O me parece? Vuelvo a oír hablar de esclavos desaparecidos. Pensaba que eso se había acabado con el gobernador. Pero ocurre de nuevo. Y no solo esclavos, sino trabajadores y pobres. ¿Dónde están? Voy a hacer que mis informadores lo averigüen. No, me encargaré yo. Necesitan ayuda ya. ¿Puedo sugerir que empieces en Sandange esta vez? Sí. Este caso no lo resolveremos en una fiesta en el jardín. Cuando estés lista para partir, búscame fuera, cerca de los muelles. Voy a enseñarte un atajo. Ok. Dice que me va a enseñar un atajo en no sé qué. Pero tengo que cambiarme, ¿eh? Claro, identidad de asesina. Ay, estaba poniendo la mira. A ver. Vamos a cambiarnos a asesina negra. Con capucha, claro, porque él también le puse la capucha. Pero mira la negra, mírala. Cuidado. Muy bien. What the fuck? Creo que se buguea ahí. Típico juego de Ubisoft que se buguea. Ok, vamos entonces. Vamos entonces a salir de aquí. Dice, toma una embarcación hacia el pantano. Vámonos hacia el pantano. Córrele, negra, córrele. Métele pique. Intentaré no ir tanto por el agua, aunque creo que hay un guardia ahí. Por ahí abajo está. Pues me voy por arriba. Y así no me miran. Como que protegen de abajo y no de arriba, medios idiotas. Abelín. Solo acude aquí cuando tengas que salir de la ciudad. Ok. El negocio cubrirá cualquier gasto que surja. Y este me habla con la boca cerrada, no mames. Con la mente me habla. Me dieron 1200 de dinero, justo. Ok, recuerdos del Animus, ¿qué dice? Después de ocuparse de los problemas de su padre con los negocios, Abelín está decidida a descubrir la verdad que se oculta tras las misteriosas desapariciones de esclavos y vagabundos. Vamos entonces a descubrir por qué se desaparecen los vagos. Y los esclavos. Medio raro. Acá hay una espadita. No tengo idea de qué es. Aquí. Ahora vamos a ver capaz ahí el nuevo equipo. Ya que me dieron un poquito de plata. No me acuerdo qué tenía que comprar. Algo tenía que comprar, creo. A ver, machete. Oh, mira tú, un hacha. Un hacha chimbuya. Pues como que esta me da más daño. ¡A la shit! 16.000, qué abusivo. ¿De dónde quieren que saque tanta plata? Armas normales, una espada. Espada curva, machete. A ver, saca tu machete, Cipriano. Ahí está, esta cuesta 0 total. A la shit, un hacha naval. Para chingarse a todo el mundo. Y el estoque. Ese estoque está interesante. Mira, una punta filosa ahí. A ver qué más. Existencia, bueno, seguramente son, bueno, las municiones, ¿sí? Pistolas. Oh, ¿y esto? Dos pistolas. En vez de una, lleva dos. Dos por uno. Qué ofertón. Y Pepito, dos cañones. Ahí está, pistola de dos cañones. Con 10.000 cuesta. Pues. Y esta pistola de bolsillo todavía cuesta igual que dos pistolas. Pero ¿para qué? No sé. Preferible esa, ¿no? La de dos pistolas. Y. Es exactamente como la primera. Pero lleva dos. Lleva una, lleva dos. Debería llevar más de esas, así, ¿no? 20 pistolas de esas. Pero bueno, no me deja. Intentaré ahorrar entonces. Vamos a ahorrar un poco.
O lo suficiente como para comprar, aunque sea las pistolas, no sé, debe servir para algo. Y voy a ajustar un poco también mis armas. Tengo, bueno, el Tomahawk, ¿no? Que supuestamente es el machete que caña que realmente tengo. Tengo una espada. Y pues bueno, nada más por el momento. Vamos entonces con eso. Y vamos a equipar la pistola ahí también por si acaso. Listo, vámonos. Ay, ay, Dios. Oh, what the fuck. Me metí al agua con cuerpo completo, pero salí corriendo igual. Ah, eso es. Ok, vámonos a la misión rapidísimo. O bueno, lo más rápido posible, ¿no? Acá está la misión, estaba cerca. What the fuck? ¿Qué pasó? Se resbaló ahí la negra. No aguantó la caída. ¡Oh! Espera, ¿what? ¿Y este qué? Esclavos que desaparecen. Evita que el extraño cargamento llegue a su destino. ¿Y este negro qué le está...? El típico chamán. Chamán. Abelín, ¿qué te preocupa? Estoy investigando nuevas noticias de desapariciones. ¿Falta alguien? Con la ruda esta que le da. Eso parece. Pero hay tantos que solo paran aquí para descansar, que no siempre está claro dónde o por qué se han marchado. Tu amiga Elise contrata a muchos trabajadores. Ella sabrá más. Quizá. Siento que se aproxima un gran cambio. Lucharás contra poderosos enemigos. Por favor, toma esto. ¿Qué es eso? Es un nuevo veneno que he estado probando. Ah, no, ma. Vuelve a la víctima temporalmente histérica. Ah, ¿qué es el dardo? El dardo enloquecedor. O el veneno enloquecedor. Pues ya se ha visto en todos los juegos de Assassin's Creed. Siempre están, al menos en la mayoría, ¿no? Creo que sí, en todos está eso, ¿no? Es el único arma que no ha variado. Eso, eso. Qué bonito parkour te metes, Abelín. ¡Ay, Dios! Me caí al agua. Yo dije, lo hice bien y se fue al agua. ¡Ah, la causa! Abelín, vieja amiga, ¿dónde has estado? El pantano no es lo mismo sin ti. Los lagartos te echaban de menos. Ah, no, oh, ya sabes, con mis negocios y recitales de piano. Cómo he añorado el aire del pantano. Tiene el aroma de la acción. Entre otras cosas. Escucha, me alegra que estés aquí. El otro día vi una cosa y me dije, vieja Liz, algo no va bien. Eran caravanas que llevaban el cargamento más extraño. Personas. Por docenas. ¿Hacia dónde iban? No lo sé, pero sé de dónde venían. El fuerte. ¿Me enseñarías ese lugar? Sabía que lo dirías. Ven mañana. Lo señalaré en tu mapa. Ok. Al día siguiente. Bueno, supuestamente dijo mañana, ¿no? Ven mañana y pues iba a enseñar en el mapa. Pero vamos entonces a 100 y pico de metros todavía. Pero vamos haciendo parkour, ya que eso es lo que vale en este juego. Y con la cámara, claro, que ya se habían olvidado de la cámara, ¿o no? Ahí. Ok, por aquí. Estoy medio como que me quiere dar gripe o algo así, no sé, medio raro estoy. Creo que no llego para allá. A la miércoles. Eso. Acá hay una canoa. Vamos a usar eso. Ok. A ver si con esto, aunque sea, abarcamos un poco de espacio. Eso es. Sí, con esto ya era suficiente para llegar al espacio ahí. ¡Salta, pues, Abelín! ¡Tamar! Ya se atracó ya. Mírala. Mírala. No puede ni saltar del barquito. Ok, ya llegué. Ha pasado un carruaje. Podemos alcanzarlo en la curva. Una carrera. ¿Una carrera? ¿A todavía el que llega primero? ¿Y en qué curva lo vamos a llegar? Te gano igual. Por ustedes, él está trotando mientras yo le meto pique. Un sprint super poderoso. Listo, gané. Ajá, pararon un momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sacaron del carro? Oh, están haciendo reparar la rueda. Pobrecitos, a ver. Estos chistosos no los van a contar. No, sí que
Me los chingo, espérate nomás, espérate, déjame subir un poco. A ver. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, guardas, qué abusivo. Vamos a usar los dardos locos, enloquecedores, que nos ha dado. Y ahí te va. Espera, ah, es verdad, sin soltar, ¿no? Ok. Ahí hay otro por allá. Y este por allá. Listo. Mientras se van pegando otros, vamos a meterles también unos dardos normales a, pues a los que no estén pegándose así como loco. Vamos a esperar un momento, me damos la mecha ahí. Ajá, mira, mira al capitán, ya se voló a dos. Mientras estos idiotas están que se pegan ahí. Ajá. Oh, shit, nigga. Creo que el capitán, ahí quedó el capitán. ¿A dónde vas, capitán? Ahí nomás te quedas. Doble veneno todavía, qué abusivo. Oh, what? ¿Cómo me vio? Pues ya se había muerto. Reconozco a esa gente. La madre. Algunos han trabajado para mí. Chris Fee, ¿hablamos? Elise, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué te parece que hago? Rescatarte. ¿De qué? ¿Del trabajo? ¿La libertad? Chris Fee, estas cadenas no gritan libertad precisamente. Inconvenientes temporales. En el último viaje desaparecieron demasiado sin cumplir su parte. Nos soltarán cuando lleguemos a trabajar. ¿Esa condición no te preocupa? Elise, todo en esta vida me preocupa. Pero sobreviviré un poco más, hasta llegar a la libertad. No me gusta nada. Crispe, te prometo que llegaremos al fondo de esto. Pero... investiguemos el fuerte mientras estamos a tiempo. Con los soldados en la ciudad, no quedarán muchos. Elise... me gusta como piensas. Bien, yo me adelantaré. Búscame en el puente. Y Crispe... no te metas en líos. Ya lo haremos nosotras. Vale. Gracias. Bueno. Con eso entonces encontramos justo a los esclavos y a todo. Vamos a ver si podemos alcanzar a la siguiente misión. O al menos estar más cerca. Porque no creo que la pueda hacer en este mismo capítulo. Pero vamos a acercarnos, como digo, un poquito más. O para al menos, como digo, estar un poco más cerca. Y ya iniciarla en el siguiente lo más rápido posible. Mira, hay un guardia. Vamos a chingarnos al guardia. Mientras le hago, mira, un drible con la cámara. ¡Habla, causa! De hecho, tiras ahí. A ver, la misión está acá cerca. Yo pensé que iba a ser un poco más lejos. ¡Oh, mira, tremendo fortaleza ahí que es ahí! Ajá. Bueno, vamos a intentar la misión. Yo creo que sí la hago, a ver. Asaltando el fuerte, persigue al villano hasta el fuerte. A ver, vamos a darle, no importa. Ya si se extiende el capítulo, no importa. El soldado de mayor rango es un teniente. No está muy protegido, pero el fuerte es tan grande que será difícil encontrarlo. Ok. Creo que podremos apañarnos. Uy. Pero algo me confunde. ¿Para qué necesitan los españoles a la gente de Sandange? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ahora? No es la primera vez que detecto actividades irregulares de los españoles. Cuando asumieron el poder, descubrí una trama para controlar al gobernador y enviar esclavos a un proyecto clandestino. ¿Y? Creí asegurarme de que no volvería a pasar. Ahora sí que nos aseguraremos. Ok. Vamos a asegurarnos entonces de que no vuelva a pasar, como dice. A ver, tenemos uno, dos guardias. Por más allá que no me los detecta, pero ya me está diciendo el mapa, más o menos. Vamos a ver si... ah, puedo hacerles llegar los... oh, shit. Me está viendo... vamos, eso es. A uno. Que no te mire, que no te mire. A ver si llego de aquí. Ah, sí le llegó. A pesar de que se fue del rango de la distancia. Se murió. Está lejos ese guardia. Vamos a ver si puedo adelantar un poco. Tú, alto. ¿Qué dice? ¡No! Oye, viene, viene, viene. Espérate, qué pedo. Esa Belín con ese movimiento. Ok, está lejos el otro guardia. Oh, shit. He desaparecido, tío. Espérate, espérate. Ha desaparecido.
¡Ha desaparecido! Oh, ¡cállate, pinche idiota! Está como 20 veces repitiendo que ha desaparecido. No, pues sí, desaparecí. Vamos a ver si le doy a este, aunque no creo, estoy muy lejos. Que me marque en blanco y ahí voy a intentar. Ok. Sí. Eso es. Parece que tengo que matar al guardia de afuera, ¿no? Porque si me lo marca en rombito, obviamente es prioridad. Vamos a darle desde aquí. ¡Ay! ¿Quién me vio? ¡Puta madre! ¡No! ¿Por qué me mira? ¡Me voy a la verga! ¡Chao! Me lancé. Justo me detectó desde su error. Yo pensé que no, ya. Pero bueno, tengo que matar a los cuatro de afuera, entonces. O sea, requisito es matar a los cuatro de afuera. Ya. A ver, tú, Pinchy. Va uno. Espera que se acerque ahí. Espera. No, tú no has visto nada. Ok. Pero muérete. Ahí se acerca. ¡Está tu madre! Estoy de tremendo tele porque le mandé. Desde acá sí le doy. Chao. Adiós. ¿Ya? ¿Listo? Ya, muertos. Ok, ay. Tenía que hacer eso, qué idiota. Ok, ah, ¿y what? ¿Me va a seguir ella? ¡Detenedla! O sea que sí o sí tenía que ir a pelear. Termino cañonazo. No te me vas a escapar, chistoso. ¡Mierda! ¡Qué habilidad con el rifle! Espera, aguanta. Casi me voy de largo. ¡Espera! Madre, no lo puedo alcanzar. Oh, mira un cofre. Y después lo abro. Si es que me da tiempo. Porque si no lo persigue este hechizo. Ahí te quedas. Ah, está en los huevos, le clavé todavía. Pobrecillo. Supongo que ya es un poco tarde para interrogarlo. Ah. Hay maneras más rápidas de averiguar la verdad. ¿Ah, sí? Seguramente investigando con la visa de Ayla. Vamos a abrir primero el cofre, ¿eh? Y vamos a terminar sí o sí la misión, aunque me he demorado un poco de lo que normalmente es el video, pero pues ya no importa. Ok, 750. Ok. Están los esclavos. ¿Significa que no subiremos al barco de trabajo? ¿Barco? ¿A dónde os lleva ese barco? Lejos de esta colonia para siempre, es lo único que sé. Vale, todos fuera. ¡Venid conmigo! No saldré jamás de este maldito agujero infecto, ¿verdad? Abelín, será mejor que desaparezcas antes de que inspires demasiada gratitud. Escoltaré a esta gente de vuelta a Sandanji. Bye. Al fin y al cabo, como que no me agradecen todo. Pero bueno, a ver, para terminar, ¿qué dice? Con la certeza de que el gobernador Ulloa es el responsable de las desapariciones de Nueva Orleans, Abelín pone en marcha su plan para lograr que salga de la baliz. Me imagino que se pronuncia así. Lugar que rara vez abandona. Ok, entonces para sacarlo de ese lugar que se llama La Baliz. Pero bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Entonces espero que les haya gustado esa parte de Assassin's Creed Liberation. ¿Quién me está viendo? ¿Quién está? ¿Quién me miras, ah? ¿Quién me miras, ah? ¿Quién me mira, compadre? Tranquilo, no me estoy molestando. Yo me estaba despidiendo, así que bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, si desean más, denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao.